Los espadales son reyes. ¿No le cojo la banqueta? No. Tú agarra la barra y después voy. Vamos. Buenas tardes, mis compas. Bueno, pues nos encontramos aquí en lo que es la caseta México Pachuca. Estamos dirección hacia la Ciudad de México y venimos con un reclamo con la Guardia Nacional, que pues están haciendo paradas en las casetas y infraccionando a cualquier persona que quiere evadir. El artículo 11 constitucional nos marca claramente que cualquier persona puede viajar, mudar de residencia sin la necesidad de un documento o cartilla de identidad para poder circular por todo el país. Pues de alguna manera, pues lo que queremos ya es establecer que es un derecho constitucional. Ellos nos dicen que es caminando, pero la Constitución no marca que es caminando. Dice que es por cualquier medio locomotor. Locomotor incluye los pies, pero no significa que sean los pies nada más. Puede ser un barco, puede ser un avión. Y también, pues la Guardia Nacional se queda en lo que es el tramo donde están cobrando y están realizando infracciones a diestra y siniestra. Es lo que no estamos de acuerdo con esta vialidad. Bueno, carnales, bueno, pues es lo que estamos haciendo en lo que es la autopista. Ahí, para que sepan, estamos manifestando de una manera pacífica, sin agredir nada. El lado hacia San Cristóbal, pues está libre. Estamos haciendo un cierre parcial, no es un cierre como tal, y estamos dando libertad de tránsito en la caseta de aquí de San Cristóbal. Recordemos que lo que estamos viendo en este momento, en Sonora tenemos ahí un preso político, mi compañero Vázquez Borja Florentino, detenido allá. Entonces es lo que queremos comentar, qué es lo que está pasando. Dale, mis carnales, pues estamos aquí pues chambeando y haciendo una manifestación libre. Artículo 6 y 7. La manifestación de ideas no será coartada por la autoridad. Acaba de entrar un gobierno de Delfina y pues queremos decirle muy atentamente que los derechos humanos los estamos estableciendo, no los estamos implorando, los estamos estableciendo. Y lo estamos haciendo para que sepan la gente. Muchísimas gracias. Estamos ahorita, pues, no estamos haciendo un cierre, estamos haciendo corte de circulación, pero no total, es parcial. Pues de alguna manera para que la Guardia Nacional tenga que estar donde debe de estar. Hay veces que están en estos tramos
pero principalmente necesitamos que estén en las carreteras, en el punto de gallo donde están robando mucho el autotransporte, en el frontón, ahí están robando y robando y robando. Entonces lo que queremos es que pues lleguen a trabajar donde debe de ser. Vamos a hablar con los mandos. Ya se juntaron las autoridades aquí. ¿Verdad? Chingón. Chingón. ¿Cómo estás? La banda nacional, ¿no? Que hasta con las armas nos han apuntado. Y hay varias quejas. Entonces, esa es nuestra petición. Saludos, hermanos, peleando para... Carnal, ¿cómo estás? Bonito. Peleando para que la Guardia Nacional esté en los tramos carreteros, en los puntos donde está robando a la gente, no que estén infraccionando a la gente que está evadiendo. Eso no lo indica la Constitución, lo indicará una ley, pero la Constitución dice que podemos pasar en lo que nos declaramos. Aparte, esta concesión ya tiene más de 70 años. Ya pedimos que sea revisada. Fue la promesa de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que iba a revisar las concesiones. Venimos a exigir como pueblo, invitamos a la sociedad, que estos tramos carreteros deben de ser ya libres. Gracias. Ahí estamos. A ver, voy a entrevistar aquí al Cholo, que es el que tiene más conocimiento de lo que pasa aquí en las carreteras. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Bueno, mira, hay una situación que está pasando aquí en la carretera de la autopista México-Pachuca. La mayoría de compañeros, como ven, pues somos transportistas. Pues tenemos ahora sí que una queja que pues, realmente tiene un año que ha estado pasando esta situación, donde pues la Guardia Nacional pues no brinda como tal la seguridad al transporte, nada más como que a los que quiere le brinda la seguridad, pero realmente pues han hecho caso omiso a que requerimos la seguridad en lo que son las paradas, que son Tulpetlán, Frontón, El Gallo, todas estas paradas, ya que pues sí se encuentra efectivamente la policía municipal, pero la policía municipal, pues en las mañanas, como pueden pasar, se está durmiendo la policía municipal. Entonces, pues realmente siguen los atracos, siguen los robos, siguen las agresiones también. Principalmente. Por parte de los elementos de la Guardia Nacional que están llegando de otros estados y que realmente pues están cometiendo actos de corrupción en contra de los transportistas, ¿no? Por cualquier cosa te quieren estar pagando, y lo malo es de que ya ponen sus retenes o sus operativos llamados aquí en las casetas de cobro, donde pues siempre te están agarrando, ponen a cada elemento en cada carril, mientras toda la autopista está descuidada, mientras ellos están cuidando los intereses de particulares. Entonces lo que queremos pues hablar con el mando, que nos dé una solución, que nos dé ahora sí que una respuesta a lo que está pasando con los elementos y agresiones que han llevado también compañeros también de la Resistencia Civil Pacífica, efectivamente, y compañeros también de transporte público. Principalmente el tema es inseguridad. La inseguridad y... Están en un lugar donde no deben de estar. Efectivamente. Durmiendo abajo de los puentes, carnal. Se la pasan ahí en el puente de la México-Texcoco por abajo, viniendo de Pachuca, y yo he visto varios y se han evidenciado, ahí se la pasan durmiendo. Ha habido infracciones que por falta de una mica roja, siendo que trae la luz por infracciones. A mí me pararon, y yo lo estoy diciendo, a mí me pararon hace como un mes y me pidieron el seguro cruzando la caseta, y pagué mi caseta, Me pidieron un seguro. Y después le dije que no necesitaba yo un seguro para circular en esa carretera, y entonces asomó y dije, pero traes tres personas más, o sea, el chiste era chingarme. Le di mi licencia y se fue con su alto mando y me dijo que me iba a hacer mi infracción. Le digo, traes gente que no tiene ni estudio, le digo, le di una licencia de moto, le digo, aquí está mi licencia de chofer, y ya después me dijo, ya mejor vete, ya, avánzale. Entonces ya estamos hasta la madre de gente que no tiene ni estudios, la verdad no tiene conocimiento. Y por eso estamos aquí, canales. Ya estás, Melo, muchísimas gracias por esto. Recibimos aquí la caseta de la 23 aquí en San Cristóbal. Está totalmente libre. Estamos liberando la caseta. Y bueno, pues parece que ya viene el encargado de la concesionaria MRO. Y bueno, pues la constancia, principalmente en la opacidad de hacia dónde está llegando el dinero. No sabemos
¿Cuánto está recaudando esta carretera del trayecto de aquí de la de Indios Verdes, lo que es este la de Ojo de Agua, la 23 y la de Revolución? Pero pasa aquí centenares de carros, miles de carros pasan y no tenemos claridad en lo que hay en la recaudación de este de esta cuota carretera. Entonces, hemos tenido videos donde estamos en los hospitales donde no hay medicinas, tenemos videos en las escuelas donde no hay bancas, donde no hay arcotechos, donde hace falta un montón de cosas, y el dinero que pasa aquí, por lo menos en esta caseta, es para que al mes se construya un hospital de alto nivel. Tan solo es lo que se puede hacer un hospital de alto nivel con lo que se recauda en esta autopista. Aguas. Entonces es lo que es el reclamo. ¿Dónde queda el recurso de esto? Pues aquí estamos, carnales, en la autopista México-Pachuca. Pero ahorita que regrese con el otro, pues que venga a supervisar y me diga qué procede con eso. Sí, el seguro no va a pagar, tú no sabes, porque no, realmente él fue el que... ¿Qué le dijiste que te preocupó tu video? Sí, ya lo estoy checando, sí. Está el video, todo. No, y es que yo pensé que la barrera se había bajado y la había roto. No, él no la aventó. Ahí está el video. No vi esa acción ya hasta que salí de la cabina. El movimiento político es el mismo, ¿eh? O sea, porque sí tengo que decir que sí es político, pero eso lo hicimos desde Peña Nieto. Revisa mi perfil y estuvimos liberando las casetas por 2 años desde antes de que saliera Peña Nieto. Todos los videos en mi perfil los bajaron, pero algunos se conservan. Estuvimos cada 15 días pidiendo lo mismo que hace 6 años. Y votamos por un gobierno que nos dijo que nos iba a hacer caso y resultó lo mismo. Entonces, es lo que les decimos, carnales. Está resultando igual que el gobierno de la oposición de Enrique Peña Nieto. Por eso lo hacemos desde hace 6 años, 7 años. Nos prometieron que iban a revisar esas concesiones. Esta concesión, no me van a dejar mentir, tiene 70 años. Y la verdad es de que ya debe de ser retirada y ser de vuelta a sus verdaderos dueños, que es el pueblo. Así es. Y también hay una cosa, la acaban de arreglar, ¿por qué? Porque sabía el gobierno que le convenía para el aeropuerto, y aún así está hecha un asco, carnal. Invirtieron mal, hermano, A la altura de Tecama, que está horrible, carnal, los puentes así. Y esta caseta ya debería ser del pueblo, pero desgraciadamente la gente no se activa. Somos muchísimos. Estamos invitando a todo el pueblo que se active, porque de aquí pueden adquirir beneficios para parques, para escuelas. Hermano, no nos queda claro cuánto es lo que se está... Ve cuántos carros se están deteniendo. Miles pasan por aquí. Con lo que recaudan en un mes, en los 3 tramos carreteros de esta concesión, se podría hacer un hospital de primer nivel. Exacto. Cada mes. Fuimos nosotros al hospital de la villa, no tenía medicinas, se está muriendo un compañero de nosotros porque no hubo medicamento. Que no hubo, ahorita ni siquiera, le la presión. Ni siquiera nos dijeron, bueno, vayan y consíganlo, o sea, no nos dijeron. Y se está muriendo. A pronto no querían salir, no nos querían dar ni cuál era el diagnóstico de nuestro paciente. Si hacemos la presión, entonces sí ya salen, hasta las instalaciones nos querían enseñar. Ahorita nuestro compañero pues ya salió fuera de tiempo porque no le dieron la atención cuando era. Ahorita ya está muy grave. Y la gente está muriendo ahorita en los hospitales porque no tiene presupuesto. La gente la están matando aquí en las carreteras porque hace falta Guardia Nacional. Estamos pidiendo que venga más Guardia Nacional para hacer su trabajo de verdad. Te digo una cosa, no hablamos por hablar. Aquí en esta gente que está, hay doctores, hay camilleros. Que lo sabe y que lo dice y nos lo dice a nosotros. No podemos hacer nada porque el gobierno no nos da este presupuesto para poder comprar medicamento. Ah, pero el Tren Maya, ¿qué tal? Al 100, carnales. Y todavía no lo terminan. No, y pidieron otro presupuesto de 120 mil millones de pesos. Ahí está el aeropuerto. ¿Cuánto le invirtieron? Y dime si funciona. Y en vez de dar ganancias, da gasto. Exactamente. Y aquí la caseta recaudando dinero. Lo único que benefició fue a los tránsitos. Porque vieras cómo chingan ahí. Sí, ahora ya a la estatal, la municipal. ¿Eso es lo que benefició? Ahora ya hay patrullas nuevas. Patrullas nuevas también. Pero no hay carreteras, ni hay anuncios, ¿eh? No hay señalamientos, ¿eh? No, por ahí tenemos videos de hospitales donde la neta es un asco, carnal. Es una lástima. Si sabemos que el gobierno, vive del pueblo, ¿por qué no apoyar al pueblo? Porque lo trata mal. Así es. Y luego con este saqueo, ¿no? Estos saqueos de casetas. Casetas no sabemos ni quién es el dueño. Son gente extranjera que aquí dejan un 5% y se llevan un 99%. El punto 0.05%. Y se lo llevan para otros países, carnal. Así es.
Así es. ¿Cómo es posible, en serio? Un país tan rico que ha sido saqueado durante años y aún sigue de pie y sigue. Pues así es, carnales. La verdad es de que estamos ahorita con una intención de querer que esto empiece a cambiar. No, no estoy diciendo que estemos en contra del gobierno de Morena, O sea, sí quiero decir que entró ya la gobernadora Delfina y queremos que sepa que estamos con una inconformidad porque pues sigue pasando lo mismo. ¿Lo van a dejar allá? Sí, déjame, sí, tú. Que si le puedes pasar el video donde le está pegando con la barrera, cuando pasaste. Bueno, pues ahorita pasamos y le pegaron, ¿no?, con carro. Ahorita nos van a hacer la reparación del daño. Realmente nos pagan lo que pasa, pero esto va mucho más allá. Señora gobernadora Delfina, queremos que sepa que sí queremos contribuir, sí queremos jalar, pero también ya estamos encargados de esas, estamos enojados de esas injusticias. Gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal ya están juntos ahorita aquí en el Estado de México, ya, los tres son uno. Queremos ya respuestas para nosotros. No nos queremos movilizar, tenemos que trabajar, tenemos que ir a jalar, a buscar nuestro ingreso, pero si este gobierno estuviera funcionando adecuadamente, no habría resistencia civil pacífica. No la habría, todos estarían jalando sus casas, todos estarían haciendo lo que tienen que hacer. ¿Va que va? Y no es para que nos peleemos, Armando Licaena Hernández, es para que de alguna manera veas que el recurso debe de llegar a donde no está llegando, porque hay necesidades, hay gente que no está siendo atendida. Entonces, hay necesidades, muchas necesidades. Ven mi perfil. Fuimos a hospitales donde no hay medicinas. Y esperemos no dar al rato una noticia donde nuestro compañero fallezca. Hay un compañero en Sonora detenido, preso político, por estar haciendo esas prácticas. Por querer la libertad de tránsito allá, porque aquí por lo menos hay vías alternas. Aquí sí tengo que decirlo. Sí hay vías alternas, que las concesiones ya están vencidas es otra cosa. Pero vías alternas allá en Sonora es una sola vía. Y la concesionaron y terminó en 1997. Entonces ya tiene mucho tiempo que están cobrando y hasta este año se va a terminar el catálogo para saber quién está quedándose con ese recurso. Entonces yo lo que les digo es que unámonos, pueblo, para que esto sea en beneficio. Si van a cobrar, está bien que cobren, pero que la neta haya medicinas, haya gasolina pues más subsidiada. Entonces ya estamos enojados de que el recurso se ocupa de una manera muy equivocada. El Fonadín, este dinero que entra se le da al Fonadín, y el Fonadín empezó a hacer negocios oscuros y ese dinero se empezó a integrar a fondos que no tenemos conocimiento. Entonces, por favor, la gente que nos está viendo por redes sociales, véntase a Google y sepa qué es el Fonadín, qué es el Fondo Carretero, qué es el Fideicomiso Maestro de lo que fue el aquel secretario de Hacienda en aquel tiempo de este José Antonio Meade. Ahí estamos. Necesitamos más gente aquí. Somos pocos. Somos pocos, pero con eso bastamos. Pero si tú estás usando esta vía y estás enojado de usarla, o estás enojado de irte por la Avenida Central, por la gobernadora y los desmadres viales que hay, esta vía ya es de nosotros. Hace falta que tú la reclames, nada más. Ahí estamos, compañeros. Voy a dejar el video por cualquier cosa que llegue a suceder. Nos conectamos más adelante. Compartan información, estamos aquí. Muchísimas gracias. Mis compañeros de ESA. Mi compañero de Catepec. Mi compañero de Catepec. Ricardo, del colectivo de Catepec. Ahí está. ¿Qué pasó, Carlos? Compañeros de las playeras. Ah, sí, ahorita se las dejamos. Es el encargado de todo esto. Ahí sí, necesitan, ahí estamos. Carnal. Y aquí estamos, bueno. Bajo el corto el video y bueno, seguimos aquí. David dice, ¿no hace falta en el país que no se hagan agachones fuera? También Andrés Manuel López Obrador prometió un hospital especialista aquí en el Guerrero Montaña. ¿Para cuándo anduvo la campaña? ¿Dónde está ese hospital que prometió? Pues no podemos estar enojándonos en Facebook y andar poseando. Tenemos que hacer un reclamo social, que la gente que sepa, si nos ve en redes y va pasando por aquí por la pista, que sepa por qué hicimos este bloqueo. No fue con la intención de molestar a nadie ni de fregar a nadie. Estamos dejando pasar a la gente. Sí, estamos reduciendo los carriles, pero principalmente queremos dar un impacto de decirle a la gente que el reclamo económico, las necesidades que hay en los hospitales, en los mercados públicos,
las delegaciones en las alcaldías, en los parques públicos, en todo lo que el gobierno, tanto en su ramo 33 y como los demás ramos, pues ya no estamos de acuerdo. Pues ya llegó aquí la policía estatal. Quiero mencionar que en el Estado de México ya tanto la policía estatal como la policía municipal y la Guardia Nacional ya pertenecen a un mismo poder, a un mismo régimen, a un mismo gobierno. Todos somos regidos por Morena. No estamos enojados contra la gobernadora. Le estamos dando el beneficio de que entre, pero que sepa el reclamo que tiene, que tenemos socialmente. Nada más es eso. Que queremos que hay un descontento. A lo mejor está mal hecho, a lo mejor está bien hecho, pero el descontento se debe de dar. Bueno, vamos a seguir transmitiendo, yo no lo voy a cortar. Pues aquí estamos, canales. Déjenlo, déjenlo. Si quiere pagar, que pague. Está bien, está bien. También es su derecho a pagar. Si quiere pagar, que pague. ¿No? Es un problema. Es como tú quieres, te gusta que te... No, no. Pero es un problema, ¿no? Yo ni qué. Pues aquí estamos. La dormita. ¿Eh? La dormita, la dormita. Pues ya queda bien. ¿Sí? ¿Hay cuatro? Hay cuatro. Ok, Sí, no hay que dejarlos solos porque puede haber, puede chicotear. ¿Sí, va? Sí, hay organización de la comitiva, ¿no, carnales? Efectivamente, Pati. Bueno, pues, gordo. Pues somos varios. Así es el que viene acá donde estés. Pues, a ver, aquí hay mucha gente, carnal. Dígame.